Señorías, les confesaré que la lectura de la exposición de motivos de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos me causó honda preocupación, porque el primer párrafo de la exposición de motivos, tengo la mala costumbre de leérmelas, dice así: la independencia de los organismos encargados de la regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, o cuyo desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, resulta absolutamente fundamental para asegurar la correcta aplicación de sus funciones y con ello garantizar la seguridad y la incertidumbre jurídica. Y entonces pensé, no se han leído el texto que han presentado. Pero bueno, aún así mantuve la lectura y llegué a ese párrafo en donde hacen ustedes referencia al Pacto 108 del Acuerdo de Investidura. Y entonces dije, bueno, pues no, como suele ocurrir habitualmente, buscan la foto a un riesgo de quedar retratado. Pero ni esto ni siquiera, bueno, me dejó de convencer que había que leerse el preámbulo entero. Y es cierto que en ese preámbulo se trasluce claramente la desconfianza que tienen ustedes hacia quienes invistieron para que gobernasen este país. Desconfianza que es enormemente justificada y más aún en la materia a la que se refiere concretamente su proposición de ley. Miren, permítanme una mínima digresión. Este fin de semana, en el territorio al que me honro en representar, Baleares, el Partido Popular se ha montado una kermés en donde la señora ministra de Defensa ha afirmado, insultando a la inteligencia de toda la ciudadanía de Baleares, y ha confundido lo que es turismofobia con honda y seria preocupación por el futuro de la comunidad autónoma. Así ha demostrado que es una enorme ignorante en muchísimos aspectos importantes de la política y que, sin embargo, como le ocurre a casi todos los cargos del Partido Popular, es enormemente eficaz en los rincones más oscuros de la política, entre ellos la de tener contentos adeptos, afectos y familiares. El último ejemplo, y el más claro, lo tenemos hace muy pocos días. La señora Cristina Cifuentes cesa al consejero de Sanidad y tres días después lo coloca inmediatamente para que no se quede sin un sueldecito público. En fin, hecha esta digresión, les diré que el señor Montero es mucho más amable que yo y, por lo tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Si bien hay cosas que nos preocupan en esta proposición de ley, en primer lugar, la desconfianza que muestran ustedes hacia el trabajo que puedan hacer diputados y diputadas en las comisiones del Congreso. Se trasluce incluso de la propia exposición de motivos y creo que no hay ninguna razón para mantener ese temor. Es más, ustedes no lo mantienen, por ejemplo, en la autoridad independiente que quieren crear en su ley ómnibus, en donde la hacen o la vinculan directamente al Parlamento. Aquí, sin embargo, esta comisión, luego me referiré a ella, la vinculan directamente al Ministerio de la Presidencia y eso provoca no solo serios conflictos acerca de la división de poderes, les explicaré por qué, sino que además también nos hace dudar seriamente de que efectivamente pueda ser independiente. Por lo tanto, plena confianza en el trabajo que se pueda hacer en las comisiones parlamentarias y plena confianza en la posibilidad de establecer que el Parlamento envíe informes vinculantes al Gobierno acerca de la idoneidad de las candidatas y candidatos que se presenten a esos determinados puestos en los órganos reguladores en materia económica. Y no solo en eso, sino también en la presidencia de la Agencia EFE, en la presidencia del Consejo de Estado o del Consejo Económico y Social. Digo que vamos a votar a favor, pese a que, insisto, entendemos que hay serias dificultades en esta especie de comisión independiente que ustedes plantean. En primer lugar, de separación de poderes. Usted ha hecho referencia expresamente a la separación de poderes. Quien preside esta comisión, según la propuesta que ustedes han presentado, es un magistrado o magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Tendrán que convencerlos para que pidan servicios especiales, porque si no, desde luego, no podrán ustedes vincularlo al Ministerio de la Presidencia, salvo que efectivamente la separación de poderes sea simplemente un brindis al sol. Por lo tanto, entiendo que no pasará. ¿Entienden ustedes que la comisión va a ser muy independiente por la formación que ustedes le dan? E incluso hacen referencia al artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como garantía de que el mismo comité de sabios que se plantea allí, pues se puede plantear aquí. El problema es que si mira uno cuál es o quiénes integran esa comisión independiente que ustedes quieren crear, bueno, pues hay serias dudas acerca
de su independencia. Y hay serias dudas también acerca de que no haya conflictos de intereses, porque, claro, ustedes quieren ir turnando a los magistrados, quieren ir turnando a los catedráticos, a quienes hayan sido jueces o abogados generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero dejan permanentemente al presidente de la AIREF, que podría pronunciarse sobre su propia idoneidad en el caso de que quisiera renovar en el cargo, lo cual plantea serios problemas. Y acerca de la pureza de ese Comité de Sabios de la Unión Europea, no seré yo quien lo ponga en duda, pero sí le digo, por ejemplo, que si examinan ustedes quiénes son actualmente los jueces españoles, no solo en el Tribunal de Justicia, sino también en los otros tribunales vinculados a la Unión Europea, se llevarán ustedes enormes sorpresas. Verán, en el Tribunal General tenemos un representante, tenemos un magistrado con el que tuve la oportunidad de coincidir en la Escuela Judicial, el de alumno, yo de profesor, y que tiene escasa experiencia práctica en el ejercicio de la magistratura y, sin embargo, está de magistrado en el Tribunal General de la Unión. Eso sí, cuando uno se lee su currículum, además del sobresaliente en la carrera de Derecho, aparece que fue secretario de Estado de Seguridad. No parece que vaya a ser muy independiente, ¿verdad? Por eso le digo, tendremos que trabajar seriamente en este proyecto. Por lo tanto, como idea fuerza, vamos a confiar en la probidad de los diputados y diputadas que se integran en las comisiones de este Parlamento para ser capaces de elegir a personas independientes para estos órganos reguladores, no solo en materia económica, no solo referidos al capitalismo de amiguete, sino también en otras materias que también le interesan. No voy a hablar, evidentemente, de que nos queda un debate pendiente, y es cómo elegimos a quienes presidan otros órganos reguladores, Consejo General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional, porque sería abrir en este momento la caja de los truenos. Pero sí les digo de nuevo que el sello de calidad a esta proposición de ley lo vamos a poner nosotros los de Podemos, por una sencilla razón, porque tenemos del Grupo Confederal, porque tenemos dos apuestas muy claras. En primer lugar, la transparencia absoluta en el nombramiento de quienes hayan de ocupar estos puestos y, en segundo lugar, garantizar la independencia de los nombrados y las nombradas para desempeñarlos. Por lo tanto, como cada vez que subo a esta tribuna, les garantizo que lo que resulte finalmente no se va a parecer mucho a esto y que será después de arduas días y horas de trabajo entre todos para efectivamente acabar con eso que usted tan gráficamente ha calificado de dedazo en los nombramientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Illanes.